そう。Ah, bárbaro Luisito, bárbara Nicole. Presenciemos a continuación el primer baile de los novios. Estos bailes también son bien conmovedores, lo que sigue a continuación. Por favor. Ok, perfecto. Nos vamos a preparar para el siguiente de los bailes. Qué conmovedor es verlo, ¿verdad? Luego de la entrada triunfal que... ¿Qué dice yo? Que seguro fue el novio quien dice la entrada triunfal, ¿verdad? Era su sueño. Él así quería lograrlo. Bueno, tenemos varios puntos esta noche, así que hay que prepararnos, ¿verdad? Quienes quieran llorar, puede llorar. Quien quiera aplaudir, puede aplaudir. No pasa nada. Vamos a continuación entonces con el baile de la novia y su padre. Alone.
coração fica na rede, na rede, na rede. Olá, olá. No, Alex, venga. Qué performance la que se dan. Esto va para Eurovisión, para... Qué barbaridad. Sí, no, ahorita. Primeros auxilios, por favor. Qué barbaridad lo que hace un padre por su hija. Pasen a descansar, por favor. Ya ahorita llega primeros auxilios. El Ministerio de Salud está por llegar y tenemos tanque de oxígeno por cualquier cosa. Bien, vamos ahora entonces con el siguiente baile. El baile de la novia, no, el baile del novio con su preciosa madre. Que dijera
fuerte el abrazo. Vamos a escuchar unas palabras de agradecimiento por parte de las familias. Nos sentimos muy contentos con su presencia. Muchas gracias por estar acá. Los que están acá, quisiéramos que estuvieran más, pero saben las condiciones en que estamos. Nos sentimos felices de poder ver el matrimonio de Luis con Nicole Melgar Portillo. Hay que acostumbrarse a Melgar Portillo, sí. Agradecemos a Jehová, a la familia, a los padres, los hermanos, los cuñados, que se han esforzado precisamente por ver esto. Gracias, Luis y Nicole, porque si no hubieran hecho las cosas bien, no estuvieran mal. Créanos que nos sentimos como padres, pero privilegiados y felices de poder ver lo que se ha hecho. Tengo una hija más y tienes un hijo más. La familia va creciendo. Pedimos a Jehová que precisamente siga bendiciendo este arreglo, que se sigan esforzando por poner los principios de Jehová en primer lugar, el seguir las recomendaciones. Gracias por esa obediencia. Quizás en algunas ocasiones uno no entiende eso, pero con el tiempo se va entendiendo. Y al vernos todos acá, comprendemos precisamente eso. Muchas gracias, los queremos, y gracias a todos por su presencia, que sin ustedes también esto no fuera así. Muchas gracias. Bueno, en realidad estamos sumamente contentos, ya como dijo Luis, pues el que estén ustedes aquí compartiendo este momento tan especial para todos nosotros es algo fabuloso. Y definitivamente se lo debemos a Jehová, porque luchamos por poner en práctica sus principios y guiarnos por él. Y puedo decir que eso le enseñamos a Nicole, que tenía que fijarse en un hombre que tuviera principios, que le respetara, que la amara, como y cuando conocimos a Luisito, pues ese es el hombre que tiene principios, y estamos muy contentos. Después conocer a la familia ha sido un gusto, y tenerlos a todos aquí participando y siendo parte de estos recuerdos es algo que nosotros lo vamos a llevar siempre en el corazón. Así es que estamos agradecidos con la familia y nuestros hermanos. Y pedimos pues que a todos los matrimonios los bendiga Jehová. Si seguimos sus principios, seguramente vamos a tener éxito. Porque el matrimonio hay que cuidarlo. No importa que ya tengamos 30, 40 años de matrimonio, pero igual tenemos que seguirlo cuidando. Así que gracias a todos. Los queremos mucho. Eres un hijo, como dijo Luis, ¿verdad? Para nosotros también. Así es que contentísimo que la familia crezca. Gracias a todos. Muchísimas gracias. Pueden pasar a tomar sus asientos. Yo creo que Luis me quería comentar algo, ¿verdad? No, ya entendí perfectamente. Si producción me pide que vayamos a unos consejos comerciales, pero como no hay... ¿Ya? Perfecto. Que Luis quiere, no sé, comentarnos algo, quiere dedicarnos unas palabras. ¿Qué dicen así? Bueno, muchas gracias a todos por estar acá. Agradecemos a todos los que están aquí, pues son muy importantes para nosotros. También a quienes nos están viendo por Zoom, muchas gracias por todo su cariño y su apoyo. Muchos me han preguntado, bueno, ¿y cómo es que Nicole y vos se conocieron? Algunos ya saben que fue que nos invitaron a la casa de alguien y ahí nos conocimos, ¿verdad? En una comida, pero yo dije, bueno, ahora mejor les cuento a todos cómo nos conocimos de una sola vez. Solo que lo vamos a hacer en una canción. Así que vamos a darle vida. Quería comer una carnita, quizá unos tacos,
tertulia ni el coqueteo. Solo quería comer. Quizá echarle algún vistazo a las malas nuevas en las redes o sacudirme esta rutina diaria del trabajo. Prometo que sí, que solo iba para comer. Por tenerte un ser.
Nunca te olvides de Dios.
Eso, 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 vivimos. A ver ese abrazo, queremos verlo, y de nuevo el fuerte aplauso. Qué bueno, cuánto talento hay en estas familias, porque no brillamos, digo yo. Cuánto talento, qué bonito eso de ser artístico. Y eso que no nos han visto bailar todavía. Thank you.
sea to an island where we'll meet. You hear the music, feel the air. I'll put a flower in your hair. Eso.
Una vaca lechera, una vaca de verdad. No la vendo ni la canto, soy de la que eres. No la vendo ni la canto,
se vaya.